Gaby Vallardo, la selección femenil de tiro con arco obtuvo de manera anticipada su pase a Juegos Olímpicos. ¿Esto ha sido un desahogo para ustedes para trabajar únicamente pensando en Río de Janeiro? Mira, yo creo que sí, se dio el año pasado en lo que fue el Mundial. Se repartían algunas plazas por equipos y tuvimos la oportunidad de agarrar la plaza ahí. Entonces yo creo que ya es ir enfocado más a un objetivo, ¿no? A empezar la preparación rumbo a un objetivo, pues, uno solo, ¿no? Ir a conseguir la plaza y luego ir a competir, ¿no? O sea, ya es trabajar sobre un solo objetivo. Muy distinta la presión que vive en la actualidad el equipo nacional varonil al femenil. Sí, yo creo que ahorita nosotros estamos muy fuertes, practicando muy fuertes, y ellos también están practicando muy fuerte, nada más que enfocados primero a lo que es conseguir los cupos y después a Río, ¿no? Dice la aritmética que antes tirabas diario por ahí de 300 flechas, ¿hoy se acerca a 1000 flechas diarias? Mira, ahorita estamos tirando como 500, hubo una etapa en la preparación que tiramos 1000 alrededor del 1000, pero ahorita ha bajado un poquito la carga. ¿Qué te parece el nivel con que te vas a presentar tú en Juegos Olímpicos, pero también Valencia, pero también Aida Román? Y ahorita el equipo está muy fuerte, tanto Aida como Alejandra son personas muy experimentadas y me da mucho gusto poder participar con ellas. ¿Cuál ha sido la mejor aportación de Lee Wong como entrenador nacional y bueno también con el trabajo de Lizardo Vélez? Yo creo que tiene mucha experiencia, el profesor Lee ha estado innumerables años en este equipo y yo creo que lo que más deja es experiencia. ¿Qué experiencia te dejó la medalla de bronce conseguida recientemente en Colombia? Mira, yo creo que era ya un poquito ahí más asegurar lo que era mi lugar en Juegos Olímpicos. Pues fue una competencia previa y una medalla previa a lo que es la competencia grande que son Juegos. Y me siento muy, muy contenta. ¿El bronce que tuviste también en el Campeonato Mundial celebrado en China? En la Copa del Mundo en China, también estuvo muy fuerte la competencia. Yo creo que ahorita todos los equipos a nivel mundial se están preparando mucho y pues me da un gusto poder participar ahí y que mi nivel suba. ¿Y cómo fue esta decisión? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te convertiste en embajadora estatal? Bueno, siendo tú desde luego de la ciudad de Tijuana. Mira, se vio el resultado que se había dado, la clasificación a los Juegos Olímpicos, las participaciones que he tenido a lo largo de este ciclo olímpico, centroamericanos, no pude participar en panamericanos, pero ya que se dio la clasificación a olímpicos, decidieron nombrarme, estuve con el director del Instituto del Deporte y con el gobernador del estado de Baja California, que siempre me han apoyado muchísimo. Les mando un saludo, amigos de Vamos Deportes, soy Gabriela Vallardo, participante de tiro con arco en Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.